combates más. Faltarán dos combates. Stephanie, la veíamos ayer ganar. Y vamos a centrarnos ya en este combate. Vamos a ver Sergio Martínez con mucha menos experiencia que el rival kazajo, Kabraikan Yusupov. Largo, todavía en formación física, el alicantino. Una perla del boxeo español, todavía mucho por delante, mucho por mejorar, pero una de las esperanzas de nuestro boxeo. De momento controlando distancia, dejando hacer, intentando descifrar al kazajo. Ha dado el primer golpe en la nuca, que avisa bastante bien el director de combate. Ahí se anima ya Sergio a sacar las manos. El zurdo kazajo, doble combinación de golpes rectos, entró primero con la izquierda. Tiene que estar atento a la guardia cerrada, cerrar bien la guardia Sergio Martínez, midiendo las distancias. El español ahí intentaba la combinación de izquierda al cuerpo y derecha rápida al rostro. Se anima poco a poco Sergio Martínez, estudiando al rival, lanzando sus manos. Eléctrico, mucha escuela de boxeo. Si nos fijamos en el kazajo, entrando y saliendo constantemente. Intenta la derecha de arriba abajo Sergio Martínez desde su atalaya, desde su altura. Bloca bien, se quita con la mano derecha. Esquiva también, bien. Muy bien, diría yo, el kazajo Abrikan Tsusupo, muy eléctrico. Sin embargo, Sergio Martínez plantando cara. En la esquina, Rafael Lozano. Cerrando bien la guardia. Defensa bastante bien, Sergio Martínez. Tendrá que ir cogiendo la distancia, sin embargo, es que es muy difícil pelear a un hombre como Tsusupov, que está en constante movimiento, que con un pequeño desplazamiento hacia atrás, como ahora mismo, se quita las manos del rival. Tendrá que estar. Sin embargo, hay que ver, y tenemos que tener todos presentes, la diferencia de combates en la máxima experiencia. Entra con la derecha al borde de la línea. Sobre los 10 segundos que se lanza Tsusupov. El intercambio final. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido es el kazajo Abrikan Tsusupov! Está constantemente entrando, saliendo. En pleno movimiento, entrando en distancia. Y con ese pasito hacia atrás se quita. Se ha quitado durante los 3 minutos todas las manos, todos los intentos de Sergio Martínez. Y lo más positivo es que nunca ha perdido la cara al combate. Vamos a ver tras el pase por la esquina. Compañeros de Kazajistán que acuden en tropel a ver el combate. Un saludo para ellos, aunque mucho me temo que no van a entender demasiado bien el español. Miguel Tora animando a Sergio Martínez. Y vamos a por el segundo asalto. Sergio, que se debe mostrar más ofensivo, teniendo cuidado, como lo ha hecho bien en defensa, pero tiene que empezar a sacar un mayor volumen de manos si quiere poner en apuros a Tsusupov. Tocar con el jab, teniendo cuidado de recoger. Intenta la derecha recta de Sergio, que no está encontrando de momento la distancia. Pie izquierdo de Tsusupov.
el exterior del de Sergio para posibilitar el desplazamiento. Estaba Sergio, pero nuevamente el pasito atrás de Zuzupod, que deja fuera de distancia al español. Va a aprender mucho de todas maneras de este combate Sergio. Rivales desde el principio de su carrera en élite más que difíciles. Recuerden, tercer combate en categoría élite. El futuro del boxeo español entre la derecha de Sergio sobre la entrada del kazajo, percute abajo, mano al hígado, la izquierda en forma de puñal de Zuzupod. Combate estratégico. Zuzupod puntuando, no teniendo tampoco, hay que decirlo, el kazajo ni mucho menos fácil, no brillando como ellos pueden brillar. Ahora se quita el golpe con el codo a lo Zamora. Sergio, la derecha de Sergio Martínez. El kazajo que poco a poco está bajando la mano izquierda y eso lo tiene que aprovechar con las bombas de derecha, con las derechas rectas, el español. La escuela kazaja. Incansable, sacando boxeador tras boxeador. Qué bien broca con esa mano derecha Sergio. Tiene estilo. Es uno, ya decimos, uno de los hombres de más futuro del panorama del boxeo. Cuidado que lo sienta. ¡Lo sentó! Y a derecha lo sentó Sergio Martínez, casi en el suelo. Lo sentó. ¡Ay! Quedan 10 segundos nada más. Sergio le ha dado la vuelta. Vaya mano de Sergio. Tocó con la izquierda, pero sobre todo la derecha terrible. Y ahora con la izquierda. Sergio que se va enfurecido. Vaya derecha de Sergio. Estuvo a punto de sentar en la lona. Ya lo hizo con Terial en el primer combate. Y ahora la pegada como si fuera su tío. Kiko Martínez, vaya derecha, la potencia de puños de Sergio Martínez. Que si esto hace en el boxeo aficionado, pues no, con el día que le pongan, si llega el guante pro y un vendaje duro, cuidado con el garrote, como popularmente conocemos, de Sergio. Ahí Sergio, que hace el gesto, que voy a ir a por él, adelante, tercer asalto, con cabeza siempre, Sergio. El pepinazo que dice José Ballester, el pepinazo que ha marcado Sergio, puede llegar con la derecha. Y ahora también llega a la derecha a media altura de Sergio Martínez con confianza, sacando por fin los golpes rectos de alicantino. Cuidado que ya también llegaba con la derecha Zuzupod, la derecha recta mientras que buscaba abajo Sergio Martínez, que va cortando el ring poco a poco. Ya no está tan alegre de momento el kazajo. Entra por dos veces Sergio Martínez. Desplazamiento a lateral brillante de Zuzupod contra las cuerdas. Sergio tiene que salir. Se tapa, eso sí, muy bien. Pero qué bien ha variado la altura, clavando al cuerpo precisamente para evitar la derecha de Sergio. Mucha escuela de Zuzupod, sin embargo, dando la cara en todo momento al combate. El joven español Sergio Martínez toca al cuerpo, aumentan los decibelios aquí en la Ciudad Deportiva de Castellón. Sergio Martínez plantando cara a alguien de las características de Zuzupod.
Sergio que lo va a intentar hacia el final, midiendo distancias con la mano izquierda para intentar sacar la derecha. Bonito el desplazamiento, muy plástico hacia la derecha del kazajo, lanzando a su vez la mano derecha en forma de crochet. Sergio estudiando a su rival, expectante, aprovechando el momento, sin querer tampoco volverse loco. Aquí, sacaba por tres veces la combinación, aunque falló la última derecha, dio contra las cuerdas Sergio Martínez. Al que gane o pierda vamos a intentar entrevistar cuando termine su combate, cuando baje del ring. Toca con un puntuando Zuzupot. Diez últimos segundos. Sergio falla, puso, como algunos dirían, la bicicleta Zuzupot en este tercer asalto, tocando pero no quedándose. Después de la llegada de la derecha de Sergio Martínez, posiblemente no haya ganado este combate, pero al que hay que aplaudir este combate, creo que va a ser muy importante para su carrera, aprender a su tercer combate en élite y un rival de la categoría de Zuzupot. Yo me voy a preparar porque voy a ir a entrevistar a Sergio Martínez. Aunque el resultado no sea positivo, se acordará seguro de su familia, de sus amigos. Esquina roja, Zuzupot, de Kazajistán, pero voy corriendo a entrevistar a Sergio Martínez. Nos vemos en unos minutos. Voy.